Estados Unidos acreditada en nuestro país coordinó otro vuelo de rescate para los estadounidenses que quedaron varados prácticamente por el paso de la pandemia en Guatemala. Solo en el mes de marzo, 12 vuelos fueron coordinados y se rescató a 1.900 norteamericanos. En dicho vuelo iban guatemaltecos residentes en Estados Unidos. Sin embargo, la necesidad económica y de reencontrarse con su familia los obligó a emprender nuevamente el viaje, a pesar de la pandemia por COVID-19. Yo me tenía que regresar el 17 de marzo. Entonces, ahí ese número hasta que hasta ahorita logré encontrar vuelo. ¿Verdad? Pero primero Dios. ¿No? ¿Allá tienes familia? Sí, ya tengo mi esposa, mi hija. Sí, la verdad es que sí, sí hay riesgo y temor porque pues aquí donde estaba yo pues estábamos bien, ¿me entiendes? Tomando las medidas y todo. Yo estaba aquí en la zona 6, ahí vive mi familia de acá y ahí estábamos conteniendo esto, ¿verdad? Pero un poco nervioso. Sentimientos encontrados dejando familiares acá, pero también ir a encontrar. Igual la familia que uno deja acá es la que... También está muy nerviosa porque uno aquí está sano y como la situación está bastante fea, entonces se preocupan, pero primero Dios y tomando las medidas de seguridad, pienso que todo va a salir bien. Va a estar difícil allá también, va a estar difícil la situación allá. ¿Hacia dónde retornas? ¿Qué parte de Estados Unidos? A Los Ángeles. ¿A Los Ángeles? Sí. ¿Cuántos años has vivido en Los Ángeles? Desde el 89. Desde el 89. Sí. Ya prácticamente también contento de regresar con tu familia. Sí, la verdad sí. La verdad sí, pero como mi esposa y mis hijos, mi hija se queda aquí, también se va muy triste, ¿no? Sí. Sentimientos encontrados. Más que todo por la situación de ahorita, cómo está, por la enfermedad y todo eso, a uno se va así triste, ¿no? Porque se quedan ellos.